¿Qué podría hacer hoy? Pues no lo sé, pero mientras lo pienso, me tomaré un chocolate caliente en la cafetería. ¿Qué me puedo poner hoy? Este mismo. Vaya, cuánta niebla hay hoy. Es un poco raro. ¿Qué hace aquí Samantha? O 13, ya no sé quién es quién. Bueno, da igual. El caso es que es raro que no esté en la oficina. Voy a ir a ver qué pasa. Bueno, adelante. No entiendo muy bien qué ocurre, pero seguramente ha pasado algo en el cangrejo carcajeante. Ah, cada vez que voy allí siempre me pasan cosas raras. Quizás esta vez no debería ir. No. Voy a ir. Tengo demasiada curiosidad. Así que iré a ver qué está pasando. ¡No puede ser! ¡Son las criaturas de la prueba de fuego! Pero, ¿por qué están aquí? Bueno, aquí siempre pasan cosas raras, pero creo que esto es demasiado raro ya. Quizás Samantha sepa lo que pasa. ¿Quieres saber qué pasó? ¡Soy el único que no para de dar vueltas! ¡Skidmore! ¡Te dije que aún no estaba listo! ¡Un par de vueltas más! ¡La situación está controlada! Nos acompañaste todo este tiempo. ¡Este es tu año! ¡Ya es hora! ¡Sí! Bien hecho, Nat. Pero ten cuidado. ¡Yoshi, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El cuervo! El orbe oscuro se tragó a nuestro cuervo y los caramelos. Esa es la moneda del evento del jugador. Se suponía que hiciera eso. ¡Ataquemos a los monstruos con el cañón! ¡Sí! ¡Necesitamos recuperar los caramelos que nos robaron! ¡Hay que pensar en cómo rescatar a nuestro cuervo atrapado! Así que eso es lo que pasó. Creo que puedo ayudaros. Con esos cañones seguro que lo solucionamos.
Aunque no lo creas, soy un experto con las bombas. ¿Listo, Yoshi? ¡Dale! ¡Uy! No tengo velas. ¡Niños de Sky! Seguro que los niños de Sky nos ayudarán. ¡Veo dos cañones más! Cargamos el cañón y disparamos. ¡No! ¡Me ha contagiado de oscuridad! Bueno, no importa, creo. Incluso así puedo lanzar cañonazos. ¡Excelente! ¡Lo he conseguido! A ver, ¿dónde está el otro cañón? ¡Allí! ¡Bien! Ahora por el último. ¡Genial! Le he disparado a todos y ahora solo queda recoger los caramelos. ¿Y dónde están? Ah, mira, están allí abajo. Uf, esto ha costado, pero ya está. Solo tengo que recoger los caramelos y habré terminado. ¡Excelente! He recuperado todos los caramelos, o eso creo. Porque si lo pienso bien, si las criaturas se comieron los caramelos, ¿quiere decir que lo que estoy recogiendo son en realidad... ¿cacamelos? No, no quiero ni pensarlo. Bueno, no importa, al menos es la esencia de los caramelos y los he recuperado. Voy a llevarlos de vuelta. Espera un momento. Samantha me dijo que había tres criaturas pequeñas y una grande. Pero yo solo he visto las tres pequeñas. ¿Será que la grande se esconde en algún sitio esperando a atacar? Solo espero que no me ataque a mí. Aunque con la suerte que tengo, seguro que lo hace. Bueno, quizás ni siquiera ande por aquí. No voy a preocuparme de eso por ahora. Lo que me preocupa es lo mucho que pica esta oscuridad. ¡Ah! ¡Se ha ido! ¿Eh? ¿Pero es posible este suceso? ¡Sí, es posible! ¡He recuperado mi pelo de gato! No sé muy bien cómo, pero ha sido sin la ayuda de ese hechicero de pacotilla de croqueta.
Y ahora sí, con mi pelo de regreso, voy a devolver los caramelos. ¡Hola, niño de Sky! ¡Prueba la escoba de práctica con Nat! ¡La mejoré con algunos hechizos para que le evite por más tiempo! ¡Tendrás que impedir que los monstruos sigan propagando la oscuridad! ¡Sé que lo lograrás, niño de Sky! ¡Nat, tu turno! ¿Todo listo para practicar? ¿Tengo que montarme en esto? Bueno. A ver cómo funciona. ¡Wow! Súbete a la escoba. ¡Vamos! Nos vemos allá arriba. ¡Vamos a por esos bichos! ¡Salvaremos a nuestro cuervo! ¡Wow! ¡Qué bien te sale! ¡Estás deteniendo la plaga! ¡Sigue así! ¡Bien hecho! ¡Hora de recuperar los caramelos! ¡Nos vemos allá arriba! Bla, bla. ¿Bla? Bla, bla. ¿Bla, bla? Bla, bla. ¿Bla, bla? Sin exigencias. ¡Pero brujas! ¡Pero brujas de Sky! Supongo que eso significa que no ha acabado. Bueno, pues terminemos con esto y salvemos al cuervo y recuperemos los caramelos. ¡Vamos! Así. Tenemos que acercarles el orbe. ¡Vamos! ¡Dale!
Bien, a la cuenta de tres. ¡Vamos! Ah, bueno. ¡Excelente! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha sido un placer ayudar! ¿Cómo? ¿Que ya es de noche? Esto ha sido agotador. Si ya sabía yo que no era buena idea ir allí. Siempre pasan cosas raras ahí. Pero bueno, ya se ha acabado. Y aunque sea de noche, nada me impedirá tomarme ese chocolate caliente. ¿Qué? ¿Está cerrado? ¿Pero qué hora es? ¿Cuánto tiempo estuve allí metido? Ah, al final me quedo sin chocolate. Y lo peor de todo es que no he comido nada hoy.